Bueno, amigos, los encontramos para otro video para el canal de los aventureros. Y en esta ocasión los venimos a chapear el coyolillo porque ya estaba grande y no queremos que se apodere de este solar. Así que le andan dando los tipotes. Por ahí anda Truco, el Queco y el Chele, que dejó hacer un mandadito, pero. Y otro chamaco. Pero aquí les vamos a mostrar otra forma de quitarlo, la principal, porque ya con los videos anteriores que vieron fue con veneno, que andaban fumigando los cipotes, el Truco y el Chele. Y ahora no, ahora lo andan haciendo con la cuma. Ahí está más difícil, va. Ya con la cuma es más difícil. Sí. Yo le empiezo la cuma. Así. Peligroso es dar el dedo uno o si anda descuidado. La práctica de... Es duro de matar ese coyolillo. Pero se te casó un poquito más. Le dejé algo, mira. Tiene las semillas él. Poquitas tiene. O sea que te dale de la raíz. Por eso le entierro así. Le estaba diciendo ya a los amigos que en videos anteriores vieron cómo andaban ustedes fumigando. Ahora, este es otro. Es verdad. Ajá, este ya es otro trabajo ya. Acordate que tiene. Ya es una propiedad, pues ya es una vivienda. Tenemos que procurar mantener este. La muy tierra. Ahí ya va quedando ya, ahí ya va quedando ya. Ajá, ves. Ahí está. Aquí no hay monte. Eso también, lo que pasa es que ahí solo falta recogerlo. Ah, eso sí, después de barro. Ya queda la muy arenita. Ajá. Pero cuesta. Sí, sí cuesta. Y lo peor que... Pero es un poco más efectivo porque... Vos ves que si te nace, ya te van haciendo nomás la semilla que te va quedando bien enterrada y amarrada. Ya cuesta más, vos. Y vos, pero me diga llover, este, si nace rápido. Ajá. Pero si no lo eliminas, o sea, si no. Por eso te digo yo de que. Tienes que estar constante. Puede llover, ajá. Ahorita puede llover y van a ser, pero ya más raro. Ya le vas sacando varias semillas, ajá, va. Ah, eso. Ahí está. Ya le vas sacando varias semillas, ¿no? Pero eso sí, mi respeto, el coyolillo cuesta eliminarlo. Este. Los otros, como en el 82, íbamos a limpiar un solar, bo, con un finado, yo creo que ya se murió, el finado Leonardo DiCaprio, uno que venía a murrayar, tal vez te lo pudiste. ¿No lo metieron preso, pues? Sí, pero yo creo que allá falleció. Ajá. Lo eliminaron. Quizás, a ver, no sé. Pero te quiero contar que él era recio, va, trabajador de, sí, yo me lo puedo. Del campo y de toda cosa. Leonardo. Ajá, Leonardo DiCaprio y los otros. Con mi hermano le dijimos, vamos a hacer tal cosa, déjeme. No, él andaba un corvo siempre en la bici. Vamos pues, dijo, y me regalan la comidita. Dijo, vamos pues. Y lo fuimos, bo, y fuimos a encontrar un coyolillo que, mi respeto. No, hombre, vos, le volamos y no lo pudimos derrotar. Ah. Y le volamos y le volamos. Como a la mitad le llegamos. Por eso te digo que a dejarse apoderar del coyolillo. Ay, ya te llevó Judas. Ya te llevó Judas. Y eso que él era cosa hacer, el rozador de caña y toda babosada era. Ay, ese. Era, ese trabajo. No está fácil, no también. Es fácil. Un día vamos a ir a buscar a rozar caña por. Era, ah, va. Tal vez no me morí. Porque dije eso. Bueno, he oído, bo. No sé si era mito o realidad, no sé, la verdad. No, esta. Yo he oído decir que esos rozadores de caña en que se toman una pastilla. Bo. Sí, es que no, yo he oído decir. Yo he oído decir de también que ellos no trabajan así. Normal. Ajá, algunos, tal vez algunos. Y ahí toman una pastilla o no otras cosas. ¿Qué diablos, no? Porque dicen que ese trabajo no es fácil. ¿Sabes si será legal eso? A ver, vale, si estoy diciendo eso, no. A ver. No me estoy comprometiendo con lo que estoy diciendo, pero
Dicen, dijo. Pues sí, como uno oye, vamos. Ajá, ¿no? Así que ahí andan estos hipotes en la... Yo aquí le ando limpiando un poco a mi hermano, porque mira, pues la grama ya viene naciendo para acá, ¿ve? Y este coyolí. Aquí no hay grama, entonces hay que eliminar este coyolí. ¿Por qué no van a sembrar grama, eh? Es que la grama, es que como mira, pues la grama viene para se acá. Se esparce, ¿ve? Esa si grama. Esto no había nada. Si cuando yo dejé este trabajo así, así quedó rala la grama. Pero esa gramita se esparce, es buena. Y ahí había un montón de coyolillo, mira, pero ahí la grama lo va volando ya. Pero este sí hay que eliminarlo para... Esa grama sí elimina el coyolillo, deja de sembrar ahí, ve. En todo el solar. Ajá, la grama sí ahoga el coyolillo. También a los palos de coco. Porque el coyolillo no le gusta, fíjate. El coyolillo es celoso. Sí, el coyolillo es celoso. El coyolillo es celoso porque él... Donde hay coyolillo, no, él no le gusta estar junto con otra maleza. Solamente él. Solo él le gusta. Solo él. Voy a ver si hay el señor Randa para entrevistarlo. Siga ahí. Estamos. Voy a ver ahí, por ahí el señor Randa, si está. Salen los días de trabajo aquí, señores. Pero voy a ver qué está haciendo el señor Randa. No hablemos. ¿Sabes dónde está? Allá está el desgraciado. Allá está el desgraciado. No voy a entrevistar porque... ¡Juela! ¿Qué hay, señor Randa? No, hombre, señor Randa anda con todo. Y andamos cortando coyolillos. Ey, vos, pero está más grande, vos. Y fíjate que... Va. Sirio también. Ahí quedó grabado. Mira, pues. ¿Mm? Viera el de truco está más pequeño, el que anda allá. Claro que sí. Pero mira aquí, ve. No, este está más grande. Mira, ve, esto ya está grande. Este coyolillo no es fácil, le digo yo a truco. Bien, me digo. ¿Dónde va a quitar? No, este coyolillo no está. Ahora le ha tocado con Kuma, señor Randa. Ah, purita, Kuma, dijo que... Ahí nos hemos hecho primero sembradores de cultivo, de todo. Yo le estaba diciendo a los señores suscriptores ahí que la vez pasada vieron, en los videos anteriores, o los que han pasado, vieron que andábamos tirando... No, hombre, fumigando veneno para esto, cabal. Y ahora es otra forma de arrancarlo. Sí que cuesta más. En lo que te apuesto que vos vas a terminar allá, hasta allá, y ya en la otra esquina ya vienen naciendo de vuelta. Es que mira, ya te voy a enseñar. No sé si ya te dio truco que, como, bueno. ¿No? Ya me enseñó una guía que traía como cuatro. Sí, y esas son las que siguen. Son las que siguen. Uno tal vez le quita dos, Pablo. Pero ya de ahí para allá ya no. Las demás quedan enterradas. Y una media lloviznita. Y ya se... Ahí vienen para arriba de vuelta, como que le ha dado vitamina, dijo que... Y ahí vive el profe, bo. Ahí vive el profe. Saludos para el profe ahí. Sí. Ahorita andan dando clases. Me va a hacer esterilita. Pues así andan estos hipotes. Aquí andamos viendo, ganando, ahorita que hay veda, a lo mejor no pueden ir a pescar. No, ahorita no, ahorita está... Pues, igual que Carimur. Ahorita estamos de... De trabajar de por día, tío. Si sale ha salido trabajo aquí andan. Lo malo es abatirse. Ahora están viendo al señor con cumo. ¿Cuándo habían visto al señor Randa con cumo? Mira aquí como donde está blandito, yo dejo la cuma y le doy pues así. Abunda menos, pero así le hallo más, como que fue un caballo, me hago como que anda comiendo. No, está, pero ahí también igual casi es. Solo que los dedos te van a doler. Sí, bueno, ¿verdad? ¿Por qué? Ajá, es que tienen una raíz tremenda. Se cortó. Ya los vieron sembrando huertas. Sí, vieron de todo. Tirando veneno. De todo un poco, vamos, mientras sea un rayo el trabajito. Pues sí. Aquí mientras los dé para los frijoles aquí. Aquí las van a ver porque
No hay de otra. Allí un suscriptor que tenga un trabajito, allí les puede decir que esté algo cerca. Los otros le damos. Pues sí. Le hacemos, yo solo para grabar y estos bichos trabajan. Son bromas, cuando dejo de grabar le, no, le pongo ahí. No, no, amigo suscriptor, no. No, ¿cómo me va a decir eso? Dijo, grabame, dijo un mafioso. No, ya saben que el camarógrafo este no, le toca más perro porque grabar y después ir a sacar su tarea. No, mentira, aquí entre todo. Aquí entre todos, señores, aquí. También le quitamos este montecito. Sí, pero... más que todo el coyolillo. El coyolillo es el que afecta. Bueno, los que los han contratado, eso quieren que eliminemos. El coyolillo, porque ese coyolillo media vez no lo... No, media vez, deja que... ¡Ay, Dios! Yo le conté una historia ahí a Truco, ahí de un amigo que... que tenía un... el solar lleno, dejé volado y cuesta, cuesta. No, aquí, y fíjate que cuando la gente ya vive ahí, sí, sí. Sí, como lo estás pateando. Ajá. Diario. Ya se va, se desaparece. Deja, sí, acaba, pero todo por así. No, de ahorita en lo que topamos este solar, aquí acá ya viene creciendo otra vez. Sí, cabal. Bueno, los vamos a despedir ya, yo solo quería enseñarles lo que toca, pues lo que andamos haciendo en este día. Así que no olviden ahí suscribirse, ya poquito lo falta, señor Rana, para 1000. El primer logro que queremos. Que queremos llegar. Llegar a 1000. La invitación a los amigos, para vos que solo pasan a ver el video, pues que se suscriban. Que compartan también. En que ustedes lleguen, que los ayuden a llegar a 1000, la primer meta, y ahí poco a poco los vamos a ir. Sí, primero Dios. Y gracias ahí a los que nos han apoyado desde el principio, ¿vale? Pues sí. Han sido varios y pues yo sé que con la ayuda de Dios y el apoyo de ustedes se puede, amigos. Así se puede. Démosle, démosle. Así que... su comentario, compartiendo el video. Ahí bendiciones, dijo tú. Así que no se olviden dejar su like y compartir el video, amigos. Después vamos a ver si... vamos a la pesca. Vamos a ir a la pesca ya después. Sí, después de que pase el día de vedas, porque no tenemos redes para andar pescando. Así que gracias ahí siempre por los apoyos. Nosotros hacemos videos de cualquier cosa, pero lo habitual de los otros es la pesca. Nosotros trabajamos del mar y ahorita estamos a lo que salga. Así que Dios me los bendiga y será hasta un próximo video. Saludos.